Timoneki significa nos queremos en la lengua náhuatl. Y bueno, el significado y por qué elegimos ese nombre principalmente es porque los siete somos muy buenos amigos y pues vaya, nos queremos un montón y gracias a ese cariño es que compartimos este sueño y esta pasión de la música. Ese es el significado y por eso le pusimos Timoneki al grupo. Yo creo que es una fusión interesante, cada uno tiene como influencias musicales muy distintas y yo creo que se ven reflejadas en el sonido de Timoneki, ¿no? Hay jarana, hay alientos, por ahí suena hip hop, por ahí suena reggae, por ahí suena folclore, pero más bien es la fusión de un buen de géneros y la influencia musical que tiene cada uno y una de los integrantes de Timoneki. Para mí mi influencia es Fela Kuti en el saxofón, es uno de los maestros, ¿no? Mi influencia yo creo que primordialmente es el dub y el reggae. A mí me gusta el jazz, el dub y el reggae también. A mí mi influencia básicamente la música mexicana en general, el folclore. Mi influencia más canija es Gustavo Cerati. A mí me gusta el trip hop y el rock. A mí me gusta todo lo que les gusta a ellos. Sí, bueno, la influencia de nuestras regiones, de donde provenimos, definitivamente pues sí influye mucho en nuestra música y en nuestra composición. Se nota mucho esta parte tradicional del son jarocho, de instrumentos tradicionales, que somos como es el sonido que representa, digamos, a Veracruz, ¿no? Por otro lado están los sonidos del reggae, la electrónica, ¿no? Que es un poco el movimiento de música independiente en Cholula, en Puebla, ¿no? Entonces, de alguna manera ahí se fusiona esas dos propuestas, esos dos géneros, ¿no? Hoy te vengo a decir que no quiero soñar.